Hola, Hola. buenos días. Pues hemos venido hasta este lugar a grabar un video más para que usted lo pueda ver. Gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de estar en este bonito lugar nuevamente, mostrándoles lo que es el volcán Vamos de a ver si Pacaya. se puede volar. El volcán de Pacaya, si usted lo puede ver ahora en el cráter central, tiene una gran erupción. Está bastante fuerte. Esa erupción está bastante fuerte, donde todavía de acá a 1,5 km de donde está el cráter central, podemos ver lo que es las piedras rojas todavía. Y eso es que ya el sol ya salió y todavía se puede ver lo que es la piedra roja del volcán de Pacaya. Hasta hoy vino a Sí, verlo hasta así. hoy vine a verlo así. Sí, es la fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza es la que hace que el volcán esté haciendo esa erupción. Donde hoy sí, creo que no se puede acercar uno a lo que es el cono central por el peligro que representa lo que es el volcán, ya que tenemos una reducción de cráter. Y cuando hay una reducción de cráter, definitivamente podría ser demasiado peligroso estar demasiado cerca de lo que es el cráter central. Pero sí es muy bonita mañana la que hoy Dios nos está regalando, gracias a Dios, por esta maravillosa vista la que Él nos da. Ya me cortó las palabras el volcán, que se ve muy hermoso, está muy bonito, ya que yo quisiera llegar hasta allá, Sí, muy bonito. Y si podemos ver también los otros volcanes hacia allá, también los otros volcanes. El volcán de Fuego tiene una fumarola hacia allá, al lado izquierdo es el volcán de Fuego, al lado en medio tenemos lo que es el volcán Acatenango y a este lado es el volcán de Agua. Son volcanes que están cerca de lo que es Antigua Guatemala. Según estudios de volcanología, hay 37 volcanes. De ellos son 4 volcanes activos, que es el volcán de Pacaya, el volcán de Fuego, el volcán Santiaguito que está en Xela, en Quetzaltenango, y volcán Tacaná. Tacaná es otro volcán que está presentando también lo que es actividad. Lo único que Tacaná, la actividad que presenta son fumarolas, pero eso se dice que el volcán es activo. Y también podemos ver esta maravillosa vista en este lugar, donde espero que los que van a ver este video se puedan suscribir, suscríbase, denle like Y coménteme y cómo le comente, pareció haga nuestro un bonito video. comentario para que nosotros definitivamente podamos seguir llevándoles estas maravillas que tenemos acá en nuestra bella Guatemala. Gracias a Dios por lo que Dios nos da, porque es un día tan bonito, un día maravilloso, donde le damos a conocer lo que tenemos acá en nuestro bonito lugar. ¿Cómo es eso que la actividad volcánica tan cerca y toda la vegetación la tenemos aquí? Sí, porque se da cuenta todo lo que es la vegetación acá bien verde y lo que es el fuego tan cerca de esto y se mantiene bien bonito. Miren ese árbol, se ve bien hermoso. Y también abajo tenemos lo que es el pueblo de San Vicente Pacaya. San Vicente Pacaya es el municipio donde nosotros pertenecemos. Si podemos, aquí abajo podemos ver también lo que es la aldea de Concepción, Concepción el Cedro. Es el pueblo donde nosotros vivimos. Así es. Arriba también, en lo que es la loma del volcán, podemos ver el pueblo de Santa María de Jesús. Santa María de Jesús es una cercanía de lo que es Antigua Guatemala. Y también aquí es, por eso me gusta venir a estos lugares, a las partes altas. Porque aquí sí se ve bien. Porque podemos ver definir bien todos los pueblos que podemos observar de este lugar. En la parte hacia allá podemos observar lo que es Palín. Palín, un poco nos cubren los árboles. Al lado del volcán se puede ver la autopista hacia lo que es el sur. Y podemos ver lo que es el pueblo de Palín. Podemos observar también el campo eólico. Ese es el campo eólico que tenemos allí.
Y son compañías de Nicaragua las que trabajan en ese lugar. Y hacia allá podemos observar entre las nubes, ahí es la Boca Costa. Es donde se puede, si estuviese hoy bien despejado, se podría ver lo que es el Océano Pacífico en ese lugar. A solo 65 kilómetros estamos nosotros de lo que es el área del volcán de Pacaya hacia ese lugar. Y este es nuestro majestuoso volcán de Pacaya, el monumento de América, como le llamamos todos, ya que el volcán de Pacaya es conocido por muchas personas que viajan de diferentes países del mundo hacia este lugar. Soy Rodolfo Pineda, el que está hoy con Pacayitas 502 GT. La verdad que salir a caminar en la mañana ya es mucho ambiente. Es una gran felicidad ya que se ve todo lo de la naturaleza, en medio de la montaña, el cielo azul, tantas cosas que se respiran en la montaña, que es muy alegre salir a caminar en la mañana. Es que ese es lo bonito, vivir uno cerca de lo que es la montaña. Porque tenemos la gran oportunidad que muchas personas quizás no la pueden tener, porque cuando uno vive en lo que es la ciudad es bastante difícil porque no tiene dónde salir uno a caminar. Sí. Pero cuando uno vive en un pueblo rural, así como nosotros vivimos, es bonito porque tenemos acceso a caminar en la montaña, donde podemos observar todo lo que es parte de nuestra bella naturaleza y lo que es parte también de nuestro cielo. Mire hoy cómo amaneció el cielo. El cielo amaneció azul. Muy hermoso. Está muy hermoso. Y también miramos lo que es el cráter del volcán de Pacaya con esa fumarola también bien bonito. Y de este modo, pues nosotros seguimos caminando para que los que van a ver este video, si aún ustedes todavía no se suscriben a nuestro canal, suscríbase y dele like a nuestro video, ya que nosotros con todo nuestro corazón venimos a grabar para que usted nos pueda ver y pueda pues conocer parte de nuestra bella Guatemala a través de los videos que nosotros subimos. Esto es maravilloso, ya que nos gusta hacerlo. Mire cómo se ve la parte baja. Miren, allá va un avión. Ah, sí, allá va un avión, ve. Los que van a viajar a Estados Unidos, allá. Ahí está un avión. Pero miren, ya va a sentar. Sí, qué bonito, ¿verdad? De repente apareció el avión. Se ve bien hermoso, ¿verdad? Y allá se ve lo que es la central geotérmica. La central geotérmica es la que genera electricidad a base de lo que es el vapor volcánico. Si bien yo sé, ahí se hicieron perforaciones que tienen aproximadamente casi más de 1.5 kilómetros de profundidad, donde encontraron lo que es el ducto volcánico. Y en el ducto volcánico esos le extraen lo que es el vapor a las turbinas, y de ese modo pues se está generando lo que es la electricidad acá en lo que es Guatemala. Y todo es a base de lo que es el calor, de lo que es el volcán. Los pueblecitos pequeños que vemos allí cerca de lo que es la central geotérmica es el pueblo de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales también está la ubicación en lo que es una caldera volcánica. Y todo el sitio donde está la central geotérmica es un sitio que se llama, el nombre de esos cerros es El Bernegal. Y pues, sinceramente, qué bonita fue la caminata el día de hoy. La vista hacia allá con los tres volcanes. El volcán de fuego incluso tiene una fumarola. Y acá se ve pequeña, pero hacia ese lado se ha de ver bastante grande. Donde toda la ceniza cae en ocasiones en los pueblos. Y vean la casita que está ahí. ¿Y esa casita? Si ustedes se preguntan esa casita, ¿qué es o cuál es el fundamento por el cual está acá? Les comento que esta casita era de un señor que se llama Joel. Joel, él subía antes con una hielera de agua, golosinas, y la ponía acá para venderle a los turistas. Pero él subía todos los días, entonces se le dificultaba mucho subir con la carga y hizo su dinero, se ganaba sus centavos acá. Pero luego se le presentó la oportunidad de irse para los Estados Unidos y pues ahora está allá. Él trabaja, si no estoy mal, en un muelle. En un muelle trabaja él
Y pues de aquí de Guatemala, don Joel, le mandamos un saludo. Muchos saludos. Por si mira este video. Y aquí seguimos caminando en la naturaleza, en medio de montañas. Miren, si miran los alrededores, montañas hacia allá, volcanes. Y el volcán de Pacaya, pues que lo tenemos muy cerquita. Sí, lo tenemos acá, acá, tenemos el volcán. Y pues es bastante satisfactorio llegar acá un día más. Ya tenía tiempo de no venir. Y se siente bastante feliz uno porque se llena uno de energía, de paz, de tranquilidad. Respira bastante aire puro. Y realmente no se logra todo esto en la ciudad. Y pues con esta maravillosa vista, miren cómo está. Está hermoso. Con esta maravillosa vista, es un gusto compartirles un video más. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros suscriptores. Un abrazo, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Donde quiera que vean este video y a la hora que la vayan a ver, pues sepan que nosotros como Pantallitas 502GT, desde aquí de Guatemala, hacemos todo lo posible por que nuestros videos nos salgan bastante bonitos. Y pues, ¡nos despedimos! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que les guste, amigos.